Hoy vamos a aproximarnos a la historia y a la realidad de una barriada cordobesa que, siendo moderna y reciente, ha alcanzado en el breve espacio de 25 años un auténtico espíritu comunal de barrio. A Fátima, o como debió de llamarse, Miraflores. La actual barriada se asienta sobre dos antiguas huertas y un cortijo. Las primeras fueron las de La Palma y la del Pilero, esta compartida con Levante. El borde oeste de Carlos III y el cortijo de Miraflores que le dio nombre a este pago de Azas, enclavado en lo que entonces se llamaba segundo y tercer ruedo de la ciudad, fuera del viejo amurallamiento. El cortijo y las huertas son, obviamente, anteriores a la construcción del ferrocarril. El ferrocarril de Manzanares, que se llamaba, construido por la Sociedad Madrid, Zaragoza y Alicante, y que vino a unirse a la línea de Córdoba a Sevilla, construida previamente. Pero el ferrocarril acabó dando límite a la zona. El ferrocarril que hoy levanta en su borde norte un escalextri viario y la carretera de Cerro Buriano, Belmez o Peñarroya, que de todas estas maneras se llama en Córdoba a la que oficialmente es la Nacional 432 entre Badajoz y Granada. Este sería el borde máximo norte. El auténtico de lo que es hoy el barrio lo formaba la Cañada Real Soriana, que limitaba el norte del cortijo de Miraflores y hoy discurriría por la avenida de Blas Infante, que se llamó hasta hace poco del General Castejón y que terminaba en el puente romano de Pedroches. Por cierto, ha desaparecido el paso a nivel de este camino de carne y en su lugar se ha derivado hacia un paso subterráneo bajo la vía muy próximo al que da paso al arroyo en las inmediaciones del reciente embovedamiento. Antes, cuando cerca del paso a nivel estaba la casilla de la pólvora, el camino lo describían las ordenanzas municipales de 1884 como un camino vecinal con el número 56 de los del término de Córdoba. Así se describía la actual avenida de Blas Infante, que abre calle a la algodonera, a la fábrica de hilaturas, el muro norte de la prisión, la linde de las casas militares de Marinaleda. Era el camino que, partiendo del ejido del Marrubial, se dirige por delante del cortijo de Miraflores y la casilla de la pólvora a cruzar el arroyo de Pedroches por el puente viejo y, continuando al frente de la esquina del molino aceitero, prosigue por tierras del Majano, de la Campiñuela Baja, Navalagrulla y Baldío de Florida, a los terrenos del Cerrajero, hasta el pozo de la Alcaidía, en donde se incorpora al camino que desde Córdoba se dirige por esta última finca a Belmez. Ya tenemos el límite norte, límite que, por cierto, marcaba la frontera de la feligresía de San Lorenzo, que dejaba dentro el cortijo de Miraflores con la de Santa Marina. El límite este, el del Nacimiento del Sol, el de Levante, es aún más preciso. Lo constituía y lo constituye el curso del arroyo de Pedroche. Acaba de pasar bajo la carretera de Almadén. Ha dejado en sus inmediaciones la Alcubilla y Fuente del Majano y, diseñando el espacio donde los cordobeses celebrábamos las romerías de la Candelaria, ingresa en el barrio atravesando las nobles piedras romanas del viejo puente. Ahora, el nuevo diseño de la carretera de Almadén ha incorporado un nuevo terraplén y pontanilla al curso del arroyo. El arroyo discurría por el borde actual del barrio, dejando al final del mismo un descansadero, hoy todavía descampado, detrás de la huerta de La Palma, en las inmediaciones de la Choza del Cojo y el muro norte de la cerca de Lagartijo. Embovedado hoy el arroyo hasta casi de su desembocadura, solo los registros de su alcantarillado no lo atestiguan. Puede que algún día, cuando se le hinchen las barbas, la rejilla del embovedamiento no sea suficiente para ingresar el agua de las crecidas, con lo que, como en otros tiempos, el arroyo puede volver a dar que hablar. El límite oeste, el más próximo a Córdoba,
El actual del barrio es nítido, es la propia avenida de Carlos III, avenida que no coincidía con los predios preexistentes. Cuando se construyó en los años 60, el cortijo de Miraflores quedó partido por ella, dejando un pequeño triángulo en la parte del barrio que hoy se conoce propiamente como Levante, es decir, la acera izquierda entrando a Córdoba desde la carretera nacional, junto a Cañero Viejo o a Lepanto, a la Viñuela o a Tras la Puerta, con el núcleo de la ladera, de la barriada de la ladera al norte, cerca ya del Hospital Militar. El límite oeste, este que estamos hablando, antiguo no lo era, pues la avenida de Carlos III, porque no existía. Parte de la Huerta del Pilero, que limitaba con la Chiquita, y fundamentalmente el límite lo era el arroyo de la Hormiguita. Curioso arroyo, este de la Hormiguita, bajaba de terrenos inmediatos al Naranjo, donde se separaba del de las Piedras para unirse ambos cerca del emplazamiento de la Cruz del Padre Roelas por los bloques de los Apóstoles de Lepanto. Unidos ambos hasta su desembocadura, el arroyo que luego más tarde se llamará de la Fuensanta o de Santa Matilde formaba un gran charcón cerca de la Huerta Chiquita y cruzaba el estadio posterior, es decir, el sitio donde se colocó el estadio de fútbol de Lepanto para dirigirse por la Huerta de Fría y la de Tras la Puerta al Matadero y desde él siguiendo el callejón de la Fábrica del Gas a la Fuensanta. Allí, en tiempos, se le unía el arroyo de Pedroches tras cruzar el puente de Santa Matilde en el camino de la Barca. El arroyo lamía el actual muro del campo del Enrique Puga y desembocaba en el Guadalquivir, abajo del estadio del Arcángel. Volviendo al barrio, el borde sur tampoco ofrece dificultades. La avenida de Fátima y la de Arcos de la Frontera descienden formando un pico cuyo horizonte está en el descansadero antiguo del arroyo de Pedroche y separan el camino de la Alcaidía y la cerca de Lagartijo. Vamos a contar un poco la historia del cortijo de Miraflores, del que tenemos leído que disfrutó de una especie de jardín botánico y al que los cordobeses mayores recuerdan el asiento noble de la finca con un torreón y un bello cenador modernista en la zona ajardinada. Los datos del registro de la propiedad lo definían en el siglo pasado como la finca número 2737 de las de Córdoba. El plano de 1884 lo dibuja con el nombre de Huerta y Jardín. A mediados del siglo pasado, su propietaria, María de los Ángeles Oces y Fernández de Córdoba, lo dejó en herencia a su hermana María de los Dolores. Era el año 1854. El registro lo nombra como Cortijuelo de Miraflores el Alto, sin duda para distinguirlo del otro Miraflores situado en el Campo de la Verdad y con el mismo nombre. María de los Dolores Oces y Fernández de Córdoba lo dejó a su vez en herencia a una sobrina suya llamada María de las Mercedes Tapia y Padilla. Esta también lo daría en herencia a otra sobrina, María del Carmen Romero Tapia, que lo inscribió a su nombre el 21 de agosto de 1867. La familia debió de atravesar problemas económicos porque hay constancia de los sucesivos préstamos hipotecarios con la garantía de la finca concedidos por sendos prestamistas de la época, llamados José Valero Aguilar y Antonio María Pérez de Castro. La finca se componía a la sazón de tres suertes o parcelas: una, la principal, en la que estaba el asiento del cortijo y que hoy podríamos situar por debajo de la cárcel y el bar Cardador, casi en declive, tenía una extensión de 40 fanegas y 13 lemines equivalente a 24 hectáreas y 59 áreas. Lindaba por el norte con las azas de Juan Barrios y la línea del ferrocarril de Manzanares a Córdoba. Por el oeste, el cortijo lindaba con el arroyo de Pedroches y la reguera que conducía el agua a la Huerta de la Palma y la propia Huerta de la Palma. Por el oeste lindaba con el arroyo de la Hormiguita y por el sur con azas que fueron de don Mariano de Barcia, un familiar de aquel obispo que llegó a Córdoba y construyó el triunfo del puente
y que dio hijos ilustres a la ciudad, entre ellos el pintor y escritor Ángel María de Barcia, que tenían casa en la calle del Pollo. Otra finca con la que lindaba por el sur pertenecía a los herederos de Juan Barrios, otra más de Francisco Muñoz, otra de los herederos del conde de Gavia, también con fincas de los herederos de Dolores Hidalgo, del marqués de Villaverde y por fin otra nueva de los condes de Gavia. Esta finca tenía, además de la casa, el terreno de labor y en él existían 380 olivos, 3 acebuches y un chaparro. Fue apreciada a los efectos testamentarios en 1867 en la cantidad de 93.750 reales. Las otras dos parcelas que se unían al cortijo eran pequeñas, lindaban con el ferrocarril y fueron adquiridas por permuta al ayuntamiento y son las que hoy podríamos decir que ocupa Cepalsa como sobrante de las expropiaciones efectuadas por el trazado del ferrocarril cuando este llegó a Córdoba. Ambas estaban situadas más al oeste en dirección a la Campiñuela, es decir, a Alcolea, para entenderlo. La mayor de estas dos parcelas medía 10 hectáreas y cruzaba incluso y rebasaba el arroyo de Pedroches, lindando con la Casilla de los Ciegos, conteniendo el arranque del camino de las Campiñuelas que hemos descrito antes tras dejar atrás el puente romano del arroyo. Al norte lindaba con terreno de los Barcia y Barrios y dejaba al sur el ferrocarril con su puente por donde pasaba el arroyo, el mismo desde el que arranca el actual embovedamiento. Debajo de este trazado ferroviario, en lo que hoy es el final de Fátima, una tercera haza completaba dentro de la misma linde el cortijo de Miraflores. Esta haza se llamó en tiempos el Haza de la Zarza y era la más pequeña, de solo 3 fanegas de tierra. Ya a finales del siglo pasado, estas dos hazas pequeñas, estas dos porciones de tierra, se volvieron a segregar de la finca principal o cortijo de Miraflores. A comienzos de este siglo, el cortijo aparece a nombre de Rafael Barbudo, que lo dona a su hija Carmen Barbudo Bejarano. Esta, al enviudar, se reserva a su nombre la tercera parte, un tercio proindiviso de la finca y registra las otras dos terceras partes a nombre de sus dos hijos, María y Manuel Navas Barbudo, el 11 de septiembre de 1933. Por aquellos tiempos y aún 20 años después, las huertas y terrenos del primer y segundo ruedo estaban unidas a la ciudad sin solución de continuidad. Los caminos, como el de la Alcaicería o el de la Campiñuela, le daban acceso, mientras que desde lo más alejado a lo más próximo se extendían hazas, cortijos y huertas cruzadas por arroyos. Por estos pagos se extendía la cerca del Lagartijo, que terminaba en el pico de la Choza del Cojo, que a su vez lindaba con la Huerta de la Palma y el Molino y la Campiñuela Baja. Y por el contrario, por el lado de la carretera de Almadén, bajando las canteras de Allan, el Majano, el Molino de los Ciegos, se llegaba a Miraflores. Todo esto era terreno agrícola continuo y comenzó a segregarse a finales de los años 50 de este siglo. El 10 de abril de 1957, ante el notario Luis Cárdenas, comparecieron los dueños, María Navas, casada con Mariano Molina Abela, un ingeniero agrónomo, Manuel Navas, abogado, casado con Francisca de Paula Quero Morente, y el que era alcalde de la ciudad de Córdoba entonces, Antonio Cruz Conde y Conde, asistido del secretario general de la corporación, Adolfo Chércoles Vico, para proceder al acto formal de reserva y adquisición de la franja de tierra que con el tiempo sería la actual avenida de Carlos III. El alcalde actuaba en cumplimiento de un acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 1954. Se hace constar que, acordada la expropiación para sucesión al Estado de los terrenos necesarios para la carretera de enlace de la Radial Cuarta y la carretera nacional 432 de Badajoz a Granada, quedan afectadas a este fin dos parcelas propiedad de los comparecientes pertenecientes al cortijo de Miraflores de 4.200
metros cuadrados y 1.200 metros cuadrados. Hoy son parte de la avenida de Carlos III. Junto con otras parcelas, estos terrenos expropiatorios se valoraron a 35 pesetas el metro cuadrado, lo que elevó la expropiación a 212.800 pesetas. Aquí hay, pues, un dato curioso para los vecinos de la zona, el de saber que la avenida de Carlos III costó a 35 pesetas el metro. La expropiación de esta franja de terreno cortaría en dos partes el cortijo, dejando, como hemos dicho, un pequeño triángulo al sur. A partir de esta primera segregación, la finca sufrió dos nuevas escisiones, estas con destino a la Compañía Española Productora de Algodón Nacional, Cepansa, una de 2 hectáreas y 25 áreas, el 30 de agosto de 1957, y otra de casi 10.000 metros, que se enajenó el 23 de diciembre de 1961. Ya se estaba aproximando la muerte del cortijo y su parcelación para empresas urbanísticas, es decir, que llegamos al tiempo en que nace el barrio de Fátima. El 31 de marzo de 1962, hace 28 años, se aprueba la denominada Ordenación Parcial del Polígono de Levante, que regula la construcción, la primera línea de fachada de Fátima y el propio barrio de Levante en la otra acera de Carlos III. Poco después, el 11 de julio de 1963, se aprueba un plan parcial de ampliación del polígono de Levante que afecta ya directamente al núcleo de Fátima. Ambos planes fueron unificados y reordenados por una nueva ordenación en 1973. Cuando se pone en marcha este planeamiento, en el espacio geográfico existían solo la algodonera, una línea de vivienda recayente a la carretera de Almadén promovida por Cepansa, la factoría y oficinas y almacenes de esta, el taller de hilaturas, la cárcel y las casas del Patronato San Rafael de viviendas militares construidas durante la Guerra Civil, como la prisión. El polígono que ordenó el plan, es decir, el barrio, medía 382.575 metros cuadrados. El plan ya discernía una vía de comunicación, que es la del propio Carlos III, y diseña otra que ahora se puede hacer visible en la carretera que enlazará la Nacional Cuarta con la de Granada, y ya hay un puente construido en mitad del campo. El barrio se diseñaba como dos mesetas, una con una altitud de 109 metros sobre el nivel del mar en la zona baja y otra arriba con una altitud de 124 metros, es decir, con una diferencia de 15 metros que hay entre Carlos III y la parte más alta de Fátima. La primera empresa que compró terreno fue la UTECO, Unión Territorial de Cooperativas del Campo, para establecer un almacén de semillas y harinas de algodón. Como constructores, la Cooperativa de Vivienda La Santa Fe, que adquirió el día 12 de septiembre de 1968 la primera parcela por 2.992 metros cuadrados. Ya sin solución de continuidad, se segregaron del cortijo de Miraflores parcelas para construir por las empresas Pérez Alba en 1970, Gallardo y Mifsud en 1971 y 1972, Andrés Gallardo en solitario en 1972, Fernando de la Rosa Barba en 1973 y 1974, la empresa Miralto, vinculada a los herederos de los antiguos propietarios, los Navasquero, en este mismo año de 1974, año que, por cierto, fue el de mayor actividad constructora en la barriada, de cuya promoción de vivienda intervinieron, asimismo, Pérez Alba Sociedad Anónima y la nueva sociedad Miraflores Alto Sociedad Anónima, que adquirió las últimas parcelas de la vieja finca de Miraflores. El 20 de mayo de 1980, hace 10 años,
del antiguo cortijo, apenas quedaban 20.000 metros en poder de la familia. Paralelamente, se había ido parcelando la finca de La Palma, es decir, la parte que linda entre el barrio y la choza del Cojo. Esta fue propiedad de los herederos de un joyero francés que llegó a Córdoba y cuyos herederos se dedicaron al comercio, Juan Costi, cuya cuarta generación continúa, por cierto, con comercio en la calle Alfayates 1, otros con pastelería por la plaza de la Almagra. Costi se dedicó al comercio de cerdos, estableció un cebadero en las inmediaciones del matadero municipal. El ayuntamiento, ante la proximidad del cementerio, prohibió este establecimiento, por lo que Costi adquirió la huerta de La Palma. Como quiera que esta estaba muy alejada del matadero, a continuación adquirió la huerta del Pilero, ya en lo que hoy son terrenos del polígono de Levante, limítrofe con la huerta chiquita. La huerta de La Palma la vendería en los años 40 a José Navarro, vinculado familiarmente al exteniente de alcalde de Córdoba, Juan Marto Reyes. Por cierto, la huerta de La Palma era bellísima. Tenía dos casas, una de labor y otra de recreo. Esta, la de recreo, la arrendaban los Costi González cada año, cada verano, a un químico alemán que trabajaba en la fábrica de talco Besoy, los laboratorios Besoy. Se llamaba Adolfo Weiland. Fue cónsul de Alemania en Córdoba y enseñó alemán en el Instituto Góngora. Hijos de Weiland, los Weiland Wilderhorst, están asentados hoy como cordobeses. Conocidas empresas de nuestra ciudad, del sector inmobiliario, participaron en la puesta en carga de los terrenos correspondientes a la huerta de La Palma, entre ellos los Calderón, los hermanos Fernando y Rafael Prieto del Rosal, que tras triunfar en Córdoba, se arruinaron en un experimento en la Costa del Sol, en la Butibamba, al intentar aplicar una máquina de construir tabique, que por cierto, se caían todos. Esta es la sucinta historia de un barrio entrañable, un barrio y una historia que ha habido que investigar a fondo para conocerlo, porque sobre él nada hay escrito ni publicado. Ha sido una tenaz búsqueda por registros, archivos, delegaciones municipales o autonómicas y entrevistas con familiares supervivientes de los antiguos propietarios, lo que ha permitido conseguir esta primera aproximación a la historia de Fátima.